La segunda edición del proyecto El valor de las mujeres, cine para la acción, llega por primera vez a nuestra capital. Un proyecto cultural y educativo sobre los derechos de las mujeres que se celebrará entre los días 19 de febrero y 2 de marzo. La finalidad que tiene este proyecto es sensibilizar y reflexionar sobre la mujer, sobre cómo la mujer es el corazón de la sociedad y es el motor fundamental para conseguir ese cambio social que todos esperamos. El proyecto El valor de las mujeres se desarrolla en tres ejes, con una muestra gratuita de cortometrajes en la Filmoteca, con una exposición de cine y mujer en la Facultad de Relaciones Laborales y con sesiones en centros educativos. En ellos pues se va a tener la oportunidad de trabajar con los alumnos sobre esos derechos de la mujer usando como material didáctico los cortos de la muestra. Los colegios y los institutos en los que se va a desarrollar son el Instituto Don Bosco, el Instituto Los Olmos, el Amparo Sanz, el Instituto Albacid, el Instituto Tomás Navarro Tomás y el Colegio Público La Paz. Se llama Tus Ojos porque lo que nosotros intentamos desde la productora y la fundación es dar visibilidad a realidades difíciles que ocurren en el mundo y en España, pero con un enfoque positivo. Nuestro interés es no solo mostrar que la gente tiene problemas, sino que la gente es capaz de solucionarlos, que tiene la capacidad, la inteligencia, la creatividad, la actitud, las ganas de solucionar sus dificultades y generar un cambio social y por ende ser feliz. O sea, al final lo que queremos mostrar en nuestras pelis es que la gente puede ser feliz a pesar de sus dificultades. Este proyecto cultural se enmarca dentro de un plan estratégico del Ministerio de Cultura y está dotado con 4.200 euros. También llega a otras ciudades españolas como Castejón y Esplugues de Llobregat.